ascenso y con una gran expectativa de que el equipo ya comience el campeonato y a ver, demostrar pues lo que queremos, cambiar la cara de este campeonato, lo que hicimos la temporada pasada. Guti, se acabaron ya los ensayos, ahora sí viene lo de veras y como dices, a borrar. Creo que tienen un compromiso con ustedes mismos y con la misma afición, ¿no? Sí, pero el compromiso bueno es con nosotros, porque no quedamos nada satisfechos con lo que hicimos la temporada pasada. Siento que habíamos tenido dos buenas temporadas y ya que estuvimos el bajón. Pero bueno, inicia algo, un buen torneo y lo de la competición que tenemos buena oportunidad para demostrar que el equipo está para grandes cosas. Resumen de una gran pretemporada, ¿no? Creo que llegan en un muy buen estado físico y mental. Sí, claro, todos se ven muy bien físicamente. Nomás faltan pequeños detalles que a lo largo de la semana lo vamos a trabajar para llegar bien de cara al partido contra Pachuca. Pero el equipo se demuestra muy bien, buena unidad, quiere mantener un buen ritmo de juego y salir a atacar. Pachuca es un equipo que se renovó muchísimo. ¿Cómo lo esperan? Pues es un equipo que se reforzó muy bien, todas las líneas, buenos jugadores. Es un incógnito saber cómo están jugando ahorita, pero bueno, un poco como juega Efraín ya más o menos conocemos. Pero pues también ellos, yo creo que también con la misma expectativa, ¿no? Si nosotros vamos a jugar de la misma forma que jugamos el año pasado y se puede llevarnos a presente. Gracias.